Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión donde venimos cargados de muy buenas noticias, noticias sobre todo festivaleras. Todavía estamos a la espera de poder confirmar el Festival de Rock de San Ginés, estamos ahí a la espera de que se pueda por fin decir vamos a tener Festival de Rock. Por el momento hay bastante buena perspectiva de que sí se vaya a realizar. Ya iremos ampliando la información a medida que vayamos teniendo más noticias. Pero tres son los festivales que tenemos ya ahí, a las puertas casi de celebrarse. Estamos hablando que el día 11 de junio vuelve el Volcano Fest a Tenerife, como también lo va a ser el Rock Fest. Más que Rock Fest, que se celebra en la Orotava, también tendrá su nueva edición, al igual que el 7 de mayo, Caos en la Finca, otro festival, ¡pum!, en esta ocasión, que se va a celebrar también en la isla de Tenerife. Y sin salir de ahí, de la isla de Tenerife, tenemos a The Cazabetes, que vuelven a los escenarios y lo hacen en el Lone Star. Y además, el tema que va a sonar, que está compuesto y dedicado al Lone Star. The Cazabetes, abriendo esta nueva emisión de mucho más que rock and roll. With the understatement and subtlety that show business usually applies to such people, he is known simply as... Mira, vas a mojar.
mucho más que rock and roll, sí pone a The Cassavetes en su programación. No es la primera vez, ni tampoco será la última vez. A buena muerte estarán en el festival Volcano Fest. Ya decíamos que vuelve una nueva emisión del festival a la Guerre, de la mano de, evidentemente, sin duda alguna, de Planet Caravan. Un cartel, un pedazo de cartel, donde Legión, la legendaria banda thrash metal de Barcelona, estará presente en el festival Volcano Fest. Nosotros nos vamos a quedar con Abuela Muerte, una banda de la casa, una banda de Tenerife, La Farsa, uno de los últimos videoclips que la banda realizó y colgaba para el disfrute de todos y todas en YouTube. Volcano Fest, el 11 de junio en el Aguere, en la isla de Tenerife. Luego, 30 de julio, novena edición del festival Más que Rock. Tendremos también un cartel impresionante con algunas bandas que se han caído,
Pues oiga, pues no pudo ser porque no habrá sido por intentarlo. Se intentó hasta el último momento el poder realizar el festival el pasado año, no fue posible, pero este 2022 sí, sí que sí, se hará la nueva edición, la novena edición del Masker Rock, pendiente desde el 2021. De Zero Now, desde la isla de Gran Canaria, estarán presentes en el festival. Y bueno, como nota negativa, decir que finalmente Íntima se cae del cartel y no podrá estar presente en esta nueva edición. Until we realize we have this strange soul, soul sensor.
Esta semana, Cultura del Subsuelo nos trae el documental sobre la mítica banda de Portland, Poison Idea. En él repasan toda su trayectoria desde 1980 hasta 2010 con sus diferentes épocas y diversos cambios de formación. Cuentan la importancia de esta banda para entender el punk en toda su crudeza a golpes de realidad. Fueron de todos los estereotipos, nunca siguieron ninguna norma nihilista y se lograron el puesto de King of Punk a base de actitud y compromiso. Una lástima la pérdida del guitarrista Tom Peake en 2006. Su líder y vocalista, Jerry, supo retomar la banda y hacer varias giras de despedidas estos últimos años. Destacamos especialmente las entrevistas realizadas a gente que habla sobre Poison Idea, su relación con Nirvana y el coqueteo con el grunge a principios de los 90. Y por supuesto, los conciertos que dieron en la presentación de The Decline of the West Civilization, donde Jerry se pegó con uno del público. Es un documental de Mike Lastra. And they are the kings of honor. Bam! And I'm fucking, whoa! Bajo la edición y grabación de Hermano Mono, Aquelarre nos presenta su tema Ruido. Ya sonó en mucho más que rock and roll en su momento, justo al muy poquito tiempo de estar ya, digamos, al público, nosotros hacíamos lo propio a través de mucho más que rock and roll. Vuelven otra vez al programa porque Caos en la Finca es el festival que tienen previsto y que han ido publicitando a través de las redes sociales, a través de Hermano Mono. Tienes más información sobre ese festival. Por el momento, nosotros aquí en mucho más que rock and roll nos quedamos escuchando Aquelarre. Por supuesto, que también Tenso estará presente en el festival. Por cierto, tenemos prevista ya la entrevista con la banda, así que en breve ya estaremos anunciando la entrevista aquí, mucho más que rock and roll. La Generación Cristal, así se llama el disco, que ya está en pre-order. Puedes hacerte con una copia poniéndote en contacto con Hermano Mono, que son los encargados de llevar la distribución en las Islas Canarias. ¿Qué podemos decir de ellos? Una gira que los ha llevado por un montón de lugares de España, que en Canarias la cosa está completamente olvidada en cuanto al rock y en cuanto al punk y en cuanto al metal. Menos mal, islas como Tenerife, dentro de lo que cabe, aún tenemos la posibilidad de festivales como los nombrados en esta emisión. Esto es Tenso. Esto es mucho más que rock and roll. We'll be right back.
que me tengo que comer toda vuestra mierda. Por cierto, no sé si se habrán dado cuenta, Garitas Rock en Gran Canaria. Parece que también este año hay posibilidad de que vuelva a realizarse las ediciones 21 del 2021, perdón, y 2022. Como todos sabemos, tuvieron que suspenderse. Parece que Tony, responsable del festival, está decidido a que se pueda hacer realidad. Si ya lo dijo, o al menos lo dejó caer, puede que tengamos Garitas Rock este año. De todas maneras, por el momento no ha dicho nada, así que tampoco sabemos mucho más de ello. Nos quedamos ahora con Puro Chile. Acaban de sacar un tema, Nunca Perdida, donde encontramos a componentes de Anticuerpos, E.H. Sugarra, Motherman y Parabellum. En el año 2008, creo que, si no me falla la memoria, llegué a entrevistarlos para el programa de radio que en aquel momento se llamaba Noche de Rock and Roll, y que ahora nos llegan en formato videoclip, en formato televisivo, a mucho más que rock and roll.
se abre, sangra la herida, un poco de sangre. Estás aplastada, no puedes moverte, empuja hacia arriba. La lumbre se apaga, tú soplas un poco, las brasas se avivan. Las llamas alumbran oscuras esquinas y ves quién se esconde. Si pegas un salto y de una patada, tú rompes rutinas pasadas. Aúllas de noche, duermes de día, sueñas despierta.